Vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestras clases de química. En esta oportunidad estamos trabajando sobre las propiedades del átomo de carbono. Vamos a nuestra parte de la retroalimentación. Pregunta número 11. En la tetravalencia se cumple, nosotros sabemos de que el átomo de carbono tiene una propiedad muy especial que es la tetravalencia. ¿Qué se cumple en esa propiedad de tetravalencia? A ver. Forma cuatro enlaces covalentes. Ya, muy bien. Eder, a ver qué me puede decir Iván. ¿O todavía no se ha conectado Iván? Justamente como nos decía Eder, tetravalencia, el átomo de carbono es una propiedad por la cual va a formar cuatro enlaces simples, ¿no? Cuatro enlaces simples. Y esos enlaces son enlaces covalentes. Entonces, pregunta 11 me dice, ¿en la tetravalencia se cumple que el carbono está unido por cinco átomos? No. ¿Forma cuatro enlaces covalentes? Sí, sí. ¿No cumple el octeto electrónico? Sí cumple. ¿El átomo central es el oxígeno? No, siempre es el oxígeno. ¿Tiene enlace iónico? No, todos los enlaces son enlaces covalentes. La B. La B, correcto, la B. 12. ¿Qué tipo de enlace se observa en la siguiente cadena? A ver, cuando es uno solo. La E. La EMIS. ¿Cómo se llama? La EMIS. ¿Cómo se llama cuando es un enlace uno solito? Simple. 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 Enlace simple. Muy bien. Acá, ¿qué enlace tipo? Doble. ¿Este acá qué tipo de enlace es? ¿Doble? Triple. 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 ¿Acá? Triple. ¿Acá? Triple. Triple. ¿Qué tipo de enlace es? Simple. Simple. ¿Acá qué tipo de enlace es? Doble. 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 Simple. Doble. Simple. Entonces, en esta cadena encontramos simple, y si hay... Entonces, es la E, A, B, C. La E, A, B, C. Entonces, la respuesta es la E, correcto, la E. Señala la fórmula global. De... ¿Viste eso en el chat? ¿Eso en el chat? A ver. Carbono 3, hidrógeno 8. ¡Ah! A ver, carbono, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Hay 3 carbonos, muy bien, carbono 3. Ahora, hidrógenos, ¿cuántos? 8. Ocho hidrógenos. Acá en el primero hay 3, en el segundo hay 2, sería 5. En el tercero hay 3, 8. Carbono 8. Carbono 8. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B. La B también, tetravalencia, tetravalencia. Tetravalencia. Es la propiedad del carbono. La valencia. Tetravalencia. Corre. Uy, correcto. Esa es la tetravalencia. Entonces la respuesta sería la B. El átomo de carbono posee. ¿Cuántos seis, de valencia? Seis. ¿Por qué le llaman tetravalencia? Porque tenía cuatro. No te dice número atómico, ¿ah? No te está hablando del número atómico. El número atómico dice los electrones. Te dice electrones de valencia. Cuatro. Los electrones de valencia es el cuántos carbonos se une, por cuántos enlaces se une, por cuántos. Esos son sus electrones de valencia. ¿Cuántos tiene? Cuatro. Por eso forma cuatro enlaces. 16. ¿El diamante y el grafito son formas halotrópicas de quién? Del oxígeno. El carbono. El carbono. Muy bien. 17. ¿Cuál es el número atómico del carbono? Número atómico. Seis. Ahora seis, sí. Seis. Correcto. ¿Cuántos enlaces dobles hay en este enlace? Dos. ¿No es cierto? Acá hay un enlace doble y acá encontramos el otro enlace doble. Entonces solamente hay dos enlaces dobles. Correcto. 19. La propiedad de covalencia del átomo de carbono indica que
Se une consigo mismo, comparte electrones, forma enlaces triples, forma cadenas cerradas, forma cadenas acíclicas. ¿Cuál de ellas es? Comparte electrones. Comparte electrones. Que comparte. Esa es una característica de enlace covalente. Comparte electrones. Y por último, ¿cuántos enlaces simples hay en la siguiente cadena? 9. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. ¿9? No hay respuesta. No, no hay respuesta. A ver, vamos a contar de nuevo. ¿Cuántos enlaces simples hay en la siguiente cadena? Acá hay 4. Más 4, 8. 9. Acá hay una pregunta escondida. Acá. ¿Carbono se une con cuántos? Acá el carbono se une con 3. Este se une con 3. Mi por ahí está formado, ¿no? Acá está con 3. Y no, este con 4. Pues ¿cómo tres, nos vamos a enterar, pues? 3, 11, 2, 3, 6, 3, a ver, 2, ok, 3, 6, 9, ya está de sobra. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ese don no debe estar ahí. 26, ¿cuál don? No sé, pero a mí me sale 31. El 2 no debe estar ahí. ¿Este 2? Ajá. ¿Por qué? Porque el 3 ya lo cubre. No. Sí. No. Uno de los 2, 3 ya lo cubre. No. Sí. El 3 de arriba. El carbono debe unirse por 4, Eder. Por 4. Eso. Acá se une, acá con un carbono. Acá con otro carbono. Sería 2. Le falta 2. Y esos 2 no, están con el hidrógeno. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Esta es la cantidad de enlaces. 31. Si no es que acá está comprimido. Pero si me pide todos los enlaces simples, es para hacerlo como una fórmula desarrollada. O sea, carbono con sus 3 enlaces, ¿no? Este es el primer carbono, que se une al otro carbono. Este carbono se une al otro carbono. Y este carbono se une a otro carbono, que está así, ¿correcto? Luego viene, estoy haciéndolo de manera desarrollada, este carbono que se une a un hidrógeno, luego se une a otro hidrógeno, luego se viene el otro carbono, que se une a otro carbono, que se une a 3 hidrógenos. Acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro. Luego se une a otro carbono y este tiene sus 3 hidrógenos. Estoy acá. Hidrógeno 3. Hidrógeno. 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 O sea, tengo que hacer la fórmula desarrollada. ¿Ya? Ahora viene, esto se une al otro carbono, que es este de acá. Carbono con 2 hidrógenos. Uno acá y el otro acá. 2 hidrógenos me dice. Luego se une a este último ya. Carbono con 3 hidrógenos. Acá viene 1, 2 y 3. Pero me faltaba unir acá. Todo lo que me falta le uno con sus hidrógenos. En todo ellos va hidrógeno.
Esta sería la fórmula desarrollada para poder contar mejor los enlaces simples. ¿Ya? Los enlaces simples. Mire, me dice el primer carbono con 3. Este carbono con 3. Acá está. Carbono con 3. Se une a un carbono. Carbono con 3. Este carbono viene 1, 2. Acá le falta uno más. 3. Y se une a otro carbono. Que está para acá abajo. A otro carbono que también está con 3. Hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Ya está. Ahora se une a este carbono que tiene 2. Acá está el carbono con 1, con 2. Luego se une, ¿a quién? Al otro carbono, solito, carbono solito con sus 4 enlaces. Y por arriba está el carbono con 3, carbono con 3, 1, 2, 3. Por debajo está otro carbono, carbono con 1, 2, 3. Se une a otro carbono 2, acá está el carbono 2, carbono 1, 2, y se une a otro carbono, carbono 3. Ahora sí, voy a contar cuántos enlaces voy a encontrar acá. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos acá arriba, 10, 11, 12, vamos acá, 13, 14, acá abajo, 15, acá, 16, acá 17, acá 18, 19, 20, para arriba 21, este acá 22, acá 23 y el de acá arriba 24. Acá, este acá, 25. Este, 26. Acá, 27. Este acá abajo, 28. Este acá, 29. Con este hidrógeno, 30. Y con este último, 31. ¿Ya ves? Ahí están los 31 enlaces. Sino que teníamos que sacarlo y hacerle una fórmula desarrollada. ¿Ya? Esto vamos a continuar practicando de repente para poder dominarlo mejor. Muy bien. Entonces la respuesta sería 31. Muy bien, ¿no, chicos? Muy buen trabajo. Ahora la tareita, por favor. ¿Cuáles son las propiedades del átomo de carbono? Ahí me van a hablar y definir cada uno de ellos. ¿No? La autosaturación, la covalencia y la tetravalencia. Dar una fórmula desarrollada, dar la fórmula desarrollada, semidesarrollada y fórmula global del etanol. La palabrita et viene de 2. ¿Dónde está esto? La palabrita e viene para 2 carbonos. Si son 2 carbonos, dime cuál es su fórmula desarrollada, la semidesarrollada y la fórmula global. La tarea del libro, ustedes saben que eso me lo hacen en este momento y me lo mandan. Y test de la siguiente clase del tema del día de hoy. ¿Correcto? Muy bien, niños. Anoten la tarea, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, Luis. Ya, anoten la tareita entonces. Y me despido entonces hasta la siguiente sesión, ya que no hay ninguna pregunta.
solamente, por favor, recomendarles que estamos todavía en peligro, estamos siendo atacados por este virus que es el COVID y por la difteria, que es una bacteria. ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo se contagia? Los dos se contagia, sí, por vía oral. Los dos se contagia por, de esta forma, por la boca, al momento de hablar. Entonces, si no nos protegemos bien, nos podemos contagiar del COVID o nos podemos contagiar también de la difteria. Y si que no hemos sido vacunados o no tenemos el refuerzo de la vacuna, nos podemos enfermar. Muy bien, lavarnos las manos siempre. Y recordarles, jóvenes, de que estoy esperando los videos de, creo que era danza, declamación, poesía. No sé, ¿hasta cuándo, Mísera? Hasta mañana, hasta el 17 creo que es, o 18. Envíenlo, por favor, porque eso va a tener también un puntaje para los, para todos los cursos, ¿ya? Todos los estudiantes que envían sus trabajos van a tener 2 puntos más en este mes de noviembre, en el promedio. A lo menos en mis cursos, porque yo soy la encargada de recoger de ustedes, y en los otros cursos también al profesor se le va a dar para que lo pueda tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien, niños. Agradeciendo su participación, me despido de ustedes, recomendándoles pues de que siempre seamos cuidadosos. Cuídense bastante, protéjanse, usen su mascarilla y lávense las manitos, ¿ya? Nos conectamos luego y yo me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes. Chao, Miss. Chao, hijita. Hasta luego.